Sí, me estafaron, pues este Funko Pop es más pirata que Jack Sparrow. Ok, como ustedes saben, yo colecciono Funko Pops, me encantan. Y mi colección poco a poco va creciendo más y más. Cada que veo uno que me gusta, procuro conseguirlo. Y ahora, como me encuentro redecorando mi habitación, dije, ah, estaría bien buscarme Funko Pops en sus cajitas para ponerlos ordenados y tener paredes de Funko Pop como esa que pueden ver por allá. Quería tener una ahí y una acá. Por lo que decidí buscar en internet algunos Funkos que me gustaran. Y ese fue mi primer error. Encontré en internet este Funko Pop del sorprendente Hombre Araña 2, que como saben soy muy fan de esta película, soy fan de Andrew Garfield, dije, quiero tenerlo. Lo estuve buscando en internet, no lo encontré en la página oficial de Funko ni en las páginas de tiendas departamentales, pues este Funko está descontinuado, por lo que tuve que adentrarme en la deep web y encontré uno en una página random. Realmente no tuve tanta precaución, pues yo no sabía que existían Funkos piratas. O sea, y si llegué a considerarlo, no pensé que fueran a ser tan iguales a los originales. Lo compré guiándome solo por las fotos que ahí se mostraban en la página. El precio del Funko estaba algo elevado comparado con otros Funkos, pues ahí mismo te especificaban que era un Funko descontinuado, muy raro y que por eso costaba más. Tenía todo el sentido y lo compré. Y realmente no creí que algo pudiera salir mal. Dije, ah, pues sí, ya lo encontré, lo compro, me va a llegar. Pero cuando me llegó, las cosas comenzaron a sentirse sospechosas. Para empezar, me llegó en esta caja horrible. Desde ahí yo dije, aquí hay algo extraño. Debo confesarles que yo no estoy acostumbrado a pedir Funkos por internet. Por lo general a mí me gusta comprarlos o en Hot Topic, mi tienda favorita, o en las diferentes convenciones a las que asisto, para así tener el Funko como recuerdo de esa convención. Pero bueno, decidí comprarlo por internet, me llegó esta caja horrible y yo estaba bastante intrigado. Después ya lo abrí, saqué el Funko y dije, ¡oh, qué padre está! Pero algo en mí sentía raro el Funko. La caja se siente rara. El plástico que tiene aquí se siente mucho más delgado que el de los otros Funkos. La pintura se ve opaca de algunas partes, brillante de otras. Y de momento yo dije, ¡ah, de seguro es porque es un Funko Pop viejito! Porque este Funko es del 2014. Dije, ah, igual en estos casi 4 años se dañó un poco la caja, ¿no? Pero algo en mí seguía intrigado. Digo, ¿cuántos Funko Pops he tenido en mis manos? Estoy muy familiarizado con ellos y cuando agarré este Spider-Man, algo no estaba bien, por lo que decidí abrirlo. Y aquí fue cuando todo se fue al traste. Porque sí, abrí el Funko y las cosas solo se pusieron peor. Esto no es normal, y esto apenas si sostiene al Funko. Ya que lo saqué, dije, ah, sí, está bien padre, sí. Pero yo ya sospechaba, no estaba feliz. Por lo que me puse a buscar en internet el Funko Pop del sorprendente Hombre Araña para compararlo con el mío, y fue aquí cuando capté que tenía un Funko pirata. Pues en las fotos que encontré en internet, pude ver que los Funko del sorprendente Hombre Araña tienen el logo de Marvel aquí abajo, y el mío no lo tenía. Desde ahí supe que ya me habían estafado. Me puse triste, sí, pero luego vi en mi situación un área de oportunidad. Dije, ¿por qué no hacer un video en donde le muestre a todos mis amigos cómo identificar un Funko Pop pirata? Por lo que regresé a internet, pero ahora más precavido, y después de mucho buscar, encontré una página canadiense con licencia de Funkos descontinuados, y ahí compré de nuevo el Funko Pop del sorprendente Hombre Araña. Y el Funko ya me llegó, por lo que ya podemos compararlos. Lo primero que haremos será analizar el Funko que sí es original. El primer paso para verificar un Funko es el código que está aquí grabado en la caja. Ese código tiene que ser igualito al que aparece en el pie del Funko, o también de repente lo traen en la cabeza, pero tiene que ser igual. Como pueden ver, este Funko sí es original. Ahora analicemos el pirata. De entrada, la caja del Funko pirata no tiene número de serie grabado. Bueno, dejen ustedes lo grabado, no tiene número de serie. Y la figura sí tiene un número, pero es un número random. Se lo pusieron nada más para engañarnos. Me siento en una secuela de la gran estafa. Y ahora es momento de comparar los dos Funkos. Este de aquí es el Funko original y este de aquí es el Funko pirata. Como pueden ver, hay varias diferencias. Para empezar, el Funko original es un poquito más grande que el pirata tiene colores más vivos y el pirata no se puede ni siquiera parar bien. Entonces, rápidamente, para verificar que un Funko Pop es original, tienes que checar primero los materiales de la caja. Como pueden ver, esta caja es más brillante que esta. La calidad de la tinta de este está muy mala. Si no tienes con qué compararlo, busca en internet la foto oficial del Funko y checa que tenga todos los detalles, como el de Marvel que le hace falta
aquí. Si tienes con qué compararlo, hay que poner mucha atención en los tamaños de los Funkos. Los piratas son un poquito más pequeños y sus colores son un poco más vivos. Les confieso que cuando me llegó este Funko Pop y me di cuenta que era falso, me aloqué y me puse a verificar cada uno de mis Funko Pops. Por fortuna, todos fueron originales porque pues los compro en sitios confiables. El único pirata aquí era mi amigo el sorprendente hombre araña. Pero ahora que ya sabemos cómo verificar Pops, nadie nos podrá estafar. Les recomiendo mucho que no compren sus Funkos en sitios desconocidos de internet, pues es muy difícil de verificar mediante fotos si el Funko es original. Yo les recomendaría que compren los Funkos en tiendas que saben que no venden piratería, o que los compren en convenciones. Ahí sí pueden agarrar el Funko y ver si es original. Bueno amigos, eso fue todo por este video. En verdad espero les haya gustado y en verdad espero que no los estafen como a mí. Nos vemos en el próximo video. Yo ho, a pirate pop for me.